Ha superado las expectativas y agradecemos nosotros a todo el pueblo paceño que se ha sensibilizado por nuestro departamento, y estaremos nosotros también en su momento correspondiendo esta ayuda que nos ha dado. Entonces, ya lo mencionaba, va a ser para la ciudad como también para el área rural. Entonces, la distribución se empezará lo más pronto posible, y de esa manera, una vez más, ¿no?, la unión hace la fuerza, y esperemos que con este granito de arena también le sirva a las personas que han sido damnificadas en nuestro departamento. Bueno, estamos hablando de exactamente 7 toneladas, ¿no? Bueno, nuevamente nosotros agradecemos a nuestro presidente de la Cámara, GDG Mercado, por apoyarnos en este momento tan difícil que está atravesando nuestro departamento, ¿no? Agradezco a la asambleísta Lixi Cachi, que bueno, se ha sumado, y el día de antes de ayer hemos correteado para poder recolectar más víveres para poder traer, ¿no? Agradecemos de verdad también a nuestro presidente Lucho Arce, porque está pendiente, a nuestro Gilata David también está pendiente de todo lo que acontecer en nuestro departamento. Especialmente agradecemos a la gente paceña que ha puesto su granito de arena en esta situación que estamos viviendo el día de hoy, ¿no? Nosotros seremos respetuosos de aquellos y vamos a retribuir también con la ciudad de La Paz. Agradecemos a algunos diputados, a algunos senadores también que se han sumado. Agradecemos también a algunos ministros que sin duda alguna ellos dos por tres no han dudado de nuestra capacidad, de tu capacidad para poder aportar a nuestro departamento. Agradecemos al ministro Castillo, al ministro Juan Santos, al ministro de Salud, al ministro de Hidrocarburos, al ministro de Defensa y al ministro Huanca de Desarrollo Productivo también. A todos aquellos, bendiciones para cada uno de ellos, y que Dios les bendiga por aportar ese granito de arena a nuestro departamento.